Los alcaldes de Bedmar, Cabra de Santo Cristo y Belmez de la Moraleda se han reunido hoy con el responsable de Endesa para pedirle una solución urgente y definitiva. Afirman que los apagones se han convertido en algo habitual, cortes que en el día de Nochebuena y Navidad se prolongaron durante casi una hora, además de sufrir múltiples interrupciones pequeñas de varios segundos. En abril ya vivieron otra cadena de apagones como esta y aseguran que los problemas son continuos. Desde Endesa dicen que ha sido algo excepcional y que no debe volver a repetirse porque ya se ha reparado la avería. Hubo dos instalaciones particulares que estamos hablando con los propietarios para que las pongan y un cable nuestro roto. Esas fueron las tres incidencias que objetivamente esos días fueron las que dieron la lata. Después estábamos en el entorno de una ciclogénesis, como sabéis, que está considerada también como fuerza mayor. Los días no eran precisamente buenos y hubo muchos otros incidentes. La Junta de Andalucía le ha pedido un informe a la compañía sobre el estado de la red y la Diputación llama también a una solución urgente porque esos cortes de luz acarrean muchos riesgos. Gente que tiene aparatos de oxígeno en su casa que están conectados a la red eléctrica, las propias residencias de mayores, que no funcionan los ascensores, que no funcionan determinados aparatos de esterilización y que tiene sus consecuencias, en algunos casos puede ser hasta grave para la salud. Endesa se escuda en que dos tercios de las instalaciones eléctricas están en manos de particulares y que tienen que hacerles un correcto mantenimiento para evitar incidentes. Lo que sí va a hacer ahora es reconfigurar la red para independizar el servicio en cada uno de los pueblos, de manera que si el problema se produce únicamente en uno, no se vean afectados los otros en cadena.